Zoom, ejercicio de velocidad instantánea. En dos dimensiones. Entonces tenemos una partícula, el cual nos dan la posición. R es la posición, ¿ya? Ya no es X, ya no es Y, sino R. Antes habíamos visto un ejemplo donde X es igual a algo respecto del tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia en dos dimensiones? Es que vamos a tener que la posición va a ser algo horizontalmente en dirección horizontal, entonces Y, más algo en Y en dirección vertical, es decir, J. ¿Ok? Entonces, esto de acá me va a describir cómo se mueve en horizontalmente, esto de acá me va a describir cómo se mueve verticalmente. La primera pregunta me dice cuál es la velocidad o las componentes de la velocidad a los 3 segundos, ¿ya? Entonces, cuando me dice velocidad, ya solo velocidad, me está diciendo la velocidad instantánea, ¿ok? Para también, antes de empezar a hacer el ejercicio como tal, fíjense, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta ecuación? Hacemos igual que hemos hecho en una dimensión. Decimos, ok, voy a hacerme una tabla donde voy a calcular la posición en función de un tiempo. ¿Qué es lo que digo? A los 0 segundos, ¿dónde se encuentra? Pues coloco 0 acá. ¿Qué voy a tener? Voy a tener 6 más 2 por 0, 0. Entonces 6i. Y acá coloco 0, entonces va a ser 4, va a ser 0, 6 va a ser 0, 4 va a ser 0 por 0, porque el tiempo es 0 y me va a quedar más 3j. ¿Ya? Entonces está acá al 0 segundos, ¿no? Ahí empieza. ¿Qué, dónde va a estar un segundo después? Coloco T1, T2, T3, ¿ya? Entonces voy a hacer T1, coloco T igual a 1. Digo, reemplazando diferentes t's. Cuando yo pongo t igual a 1, esto va a ser 2. 2 por 1 al cubo, 2 más 6, 8. Acá, por 1 va a ser 4. Por 1 al cuadrado va a ser 6. 4 menos 6 es menos 2. 3 menos 2 es 1. ¿Ok? Hagamos uno más. ¿Dónde va a estar a los 2 segundos? Acá pongo 2, 2 al cubo es 8, por 2, 16, 6 más 16 es 22, ya estoy reemplazando nomás. Acá 4 por 2 es 8, acá va a ser 6 por 4, 24. 8 menos 24, 8 menos 24 es menos 16, más 3 es menos 13. Ya lo único que estoy haciendo es reemplazar. ¿Qué significa esta tabla? Puedo seguir poniendo más tiempos. ¿Qué significa esta tabla? Significa, me describe el movimiento de la partícula. Lo que me está diciendo es que, acá tengo mi eje X, Y. Lo que me está diciendo es que para, a los 0 segundos, va a estar en 6 y, va a estar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3J, 1, 2, 3. Entonces, empieza acá. Acá está la partícula en un tiempo al inicio, a los 0 segundos. Pasa un segundo, ¿dónde va a estar? Va a estar en 8. 1, 2, 8 y 1 y va a estar acá. Acá está en un tiempo de un segundo. ¿Dónde va a estar en un tiempo de 2 segundos? En 22J y menos 13I. Si esto es 8, 9, esto es 8, 9, 10, digamos que acá está 20, más o menos, por acá está 22,
más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, negativo. Entonces, más o menos está por acá. ¿Ya? A los 2 segundos. Si yo ahorita tengo 3 puntos, entonces uno pensaría que la partícula hace este recorrido, ¿no? Pero no hace ese recorrido, ¿ya? Si yo me doy más puntos, si yo me doy un punto para entre 0 y 1, para 1,5, para 1,5 segundos, acá me va a dar un vector, ¿ya? Y ese punto estaría por acá más o menos. ¿Ya? Entonces, con una graficadora, o dándonos más puntos, veríamos que la partícula se mueve más o menos de esta manera. ¿Ok? Acá hay un sectorcito que no lo podemos ver porque pasa entre 0 y 1 segundo. Habría que poner 1,2, 1,3 segundos. ¿Sí? O simplemente colocar en una graficadora. Esto lo podemos hacer también en, si no me equivoco, Desmos. Déjenme ver. Tac, tac. Compartir pantalla. Esto lo utilizan ustedes en sus cursos de matemáticas. Ah, sí, con Desmos creo que se puede. Entonces acá podemos colocar, ven mi pantalla, sí. Podemos colocar lo que tenemos, ¿no? Y lo que teníamos era 6 más 2 t cubo. Ya. Acá puedo colocar que x, la parte horizontal, hemos visto que es 6 más 2 t al cubo, ¿ya? Y colocar que y es la parte vertical, que es, yo creo que esto no lo va a graficar de manera correcta, ahorita vamos a ver. 3 más 4t menos 6t cuadrado. 3 más 4t menos 6t cuadrado. 3, así no les acabe. 3 más 4t menos 6t cuadrado. 6t al cuadrado, ya, pero esto no está bien. Está graficando dos cosas. ¿Cómo era? Un ratito. Entonces, esto, tac, tac. Ah, ya. Yeah. Ok. Entre paréntesis. Ok. A ver acá, ¿qué más me dice? Ya. Yeah. Todo lo que me dice es que tengo que colocar entre paréntesis nada más. Y esto de 0 a 3 segundos, pongamos. Entonces, fíjense, me ha graficado. Fíjense, como les había dicho, empieza en 6, 3, fíjense, 6, 3, ¿ya? Luego pasa por 8, 1, acuérdense, 8, 1, que está el punto, no me deja recorrer, ya, 8, 1 está acá.
Entonces no es una línea recta, sino se mueve acá primero y paf, luego cae, cae, cae. ¿Ya? Entonces aquí pueden graficar también con este tool, esta herramienta de Desmos. ¿Ok? Colocamos acá lo que es X, colocamos acá lo que es Y. ¿Ok? Paf, paf. Entonces, eso es lo que describe esta ecuación. Vamos a ver que la ecuación parabólica es algo de este estilo. Es constante en el tiempo y menos 9,8 la gravedad. No, ¿cómo es? No, mentira, no es constante, 6. Porte, algo constante en el tiempo y digamos acá, no, este término, esto acá ponemos positivo, más una velocidad 5 de acá menos 9,8, es 4,9. Ya, fíjense, esto de acá es un movimiento parabólico. ¿Ya? En un movimiento parabólico, la ecuación en X es algo lineal, ¿ya? Tiene que tener un término T, y la ecuación en Y es cuadrática. Tiene que tener un término de T y de T cuadrado. Y este término de acá es menos la gravedad entre 2, un medio de la gravedad. Esto vamos a ver en sus ecuaciones. Entonces, fíjense, cuando yo escribo la parte X, que es este, o lineal, ¿ya? Pues yo le he puesto 6 porque quería ver qué daba, digamos, ¿ya? Esto de acá es la posición inicial. Esto de acá es la velocidad por el tiempo. Esto de acá es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es una ecuación que vamos a ver a continuación. Y me da justamente, cuando grafico, cuando yo pongo un T0, un T1, un T2, un T3, me da un movimiento de una parábola, un movimiento parabólico, ¿ya? Entonces, así podemos utilizar esta herramienta Desmos. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, volviendo donde estábamos. Ya una vez que entendemos esto de acá, entendemos que me va a dar esta gráfica, ¿ya? Y esta gráfica, ¿qué es? Es el movimiento de la partícula. La partícula se mueve, paf, paf, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Ya. Velocidad instantánea. Levanten la mano, es algo que ya tienen que saber. Les voy a dar puntos. ¿Cómo hallo la velocidad instantánea? ¿Qué es la velocidad instantánea? Esto es lo sencillo de lo sencillo, lo básico de lo básico. ¿Qué cosa es la Que velocidad instantánea? es velocidad por tiempo igual a distancia por tiempo por La distancia es velocidad por tiempo, pero ese es un caso muy específico, ¿ya? Eso es un caso bien específico. Estamos viendo cosas, eso es una cosa, ¿sí? Estamos viendo cosas de manera global, ¿ya? Mucho más amplio. Entonces, la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Qué es la posición? Es toda esta cosa de acá. La derivada de 6. O si no, también podemos decir, es la derivada de la posición y la posición es algo en X más algo en J respecto del tiempo. Y habíamos visto que esto va a ser la derivada de X respecto de T horizontalmente. Esto lo bajaré. Es la derivada de x de más la derivada de y respecto de t verticalmente. ¿Ya? Y acá ya puedo derivar. Derivada de la parte x respecto de t es derivar esta parte de acá. Hemos visto que la derivada de eso es sencillo. La derivada de 6 es una constante 6. La derivada de una constante es 0. ¿Ya? La derivada de 2t al cubo, 2t al cubo, hemos visto que ese cubo
pasa a multiplicar adelante, entonces va a ser 3 por 2 t, y ese cubo disminuimos en 1 t cuadrado, ¿ya? Entonces todo esto en dirección y, derivo todo esto, ¿ok? Derivada de 3 es 0. Derivada de 4t, hemos visto que la derivada de 4, de t por algo, es solamente el número, ¿ya? Entonces el t desaparece, ¿ya? Eso tienen, son fórmulas sencillas que tienen que, aunque sea memorizarlas, aunque te la tengas en un formulario, pero no, pero puede responder. Y la derivada de t cuadrado, de 6t cuadrado, el 2 del cuadrado pasa adelante por 6 por t, y el cuadrado le restó 1, 2 menos 1, 1, y me queda esto, y esto en dirección j. Esto va a ser 6t cuadrado en y más 4 menos 12t en j. Esto es la velocidad instantánea, ¿ya? Pero me pide la velocidad instantánea a los, lo voy a cambiar, que sea a los 2 segundos, ¿ya? Me pide la velocidad instantánea a los 2 segundos. ¿Qué es la velocidad instantánea a los 2 segundos? Pues reemplazo. Digo, esta es una fórmula general para cualquier tiempo. Si yo quiero saber la velocidad a los 2 segundos, pues tengo que colocar 2 ahí. 6 por 2 al cuadrado en y más 4 menos 12 por 2 en j. Esto va a ser 24 y 24 más menos 20 j. A los 2 segundos, la velocidad es 24 y menos 20 j. ¿Ya? ¿Cómo explico esta parte? Es que me queda corto. A ver, espero que se pueda entender. Si yo dibujo esta flecha, fíjense, si yo dibujo esta flecha, 22 está acá, ¿no? 24 sería hasta acá, más o menos, más o menos. Acá es 24 y menos 20. Uy, menos 20 está, esto era menos 13, menos 20 está por acá, digamos, 10, por acá, digamos, menos 20. Entonces, esa flecha sería algo de este estilo. ¿Ya? Acá me voy a quedar corto, qué macán. Lo voy a mover todo un rato, ¿ya? Sí, acá está bien. Fíjense, esta flecha que he encontrado es la velocidad a los 2 segundos. Y esta velocidad tiene sentido. ¿Por qué? Fíjense, esta flecha yo lo voy a mover donde se encuentra la partícula a los 2 segundos. ¿Dónde se encuentra la partícula a los 2 segundos? Acá, ¿verdad? En este último punto, acá se encuentra los 2 segundos. ¿Ya? ¿Quién me dice por qué esta gráfica tiene sentido? ¿Por qué esta flecha que yo he encontrado, esta flecha he encontrado, es, habíamos dicho que la velocidad es 24 en y menos 20 en j. ¿Por qué esta flecha, que es 24 y menos 20 j, la he dibujado, tiene sentido en esta gráfica? ¿Por qué esta flecha tiene una relación clara, coherente con la gráfica de esto que es la trayectoria? Esto de acá es la trayectoria. Ok, a quien me responde le doy 5 puntos en el primer parcial. Es que ese punto más bien en la... La dirección ya es constante en 2 segundos, ¿no?
No es constante, la velocidad es constante, dijiste, ¿no? No, perdón, la dirección, perdón, ya es constante. Ya es medio constante, medio que se queda ahí, digamos, ya. Pero aparte de que sea constante, ¿qué otra relación importante vemos entre esta flecha, que es la velocidad, y la trayectoria, que es esta curva de acá? Hay una relación importante que en la anterior clase les he dicho, esto todo el tiempo se cumple, de la velocidad respecto a la trayectoria. Voy a anotar quiénes han participado, Hugo y Jonathan, ¿no? Voy a poner puntos normales. Tac, tac, esto. Entonces acá dos ya. Pero 5 puntos al que me responda lo que les he preguntado. Benjamín. Ingeniero, imagino que la trayectoria y la velocidad tengan la misma dirección. Por eso coincide. ¿Qué significa, pero, que la trayectoria y la velocidad tienen esa dirección? Que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. ¿Ok? Si esta es la trayectoria, la velocidad acá va a ser siempre algo tangente. Acá va a ser algo tal vez más pequeño, pero tangente. Acá tal vez algo muy grande, pero tangente. Y vemos que se cumple eso en nuestro diagrama. No, no me ha salido una flecha, si no ponemos acá la velocidad. Ya noten esto, chicos. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Ya? Y vemos que nos sale eso. Yo, esta línea de acá, no lo he dibujado a mi gusto. Lo he dibujado con la ecuación. Esta flecha de acá no lo he dibujado a mi gusto. Lo he dibujado con esto que he encontrado a partir de esto. ¿No? No me ha salido algo hacia acá, digamos. No me ha salido una flecha. No me ha salido una flecha, digamos, así. Y entonces esa flecha, si yo lo... Así. Si esa flecha luego yo lo muevo acá, sería así. Y no es para nada esto tangente a esto. En cambio, lo que me salió, vemos que hay una tangencia entre la trayectoria y la velocidad. ¿Ok? Ok, primer parcial. Ok. Y acá pondremos. Ponemos un punto más porque he intentado responder, ¿ya? Ahora, continuamos respondiendo la pregunta como tal. La velocidad, entonces, va a tener algo en X. ¿En X qué es? Es 24. ¿En Y qué es? Menos 20, ¿no? Entonces acá podríamos notar 24 en X y en Y menos 20, ¿ya? ¿Cuál es la rapidez? Esto no me acuerdo si lo he dicho, pero si no lo he dicho, lo digo ahora, ¿ya? La relación entre rapidez y velocidad, para empezar, la velocidad es un vector. Esto sí hemos visto. Luego hemos visto que la rapidez es cuán rápido va, es un escalar, ¿ya? No es un vector. ¿Y cuál es la relación? Pues la rapidez es el módulo de la velocidad, el módulo del vector velocidad. Entonces, la rapidez a los 2 segundos me pregunta, ¿qué tengo que hacer? Esta es la velocidad a los 2 segundos. Tengo que sacar cuánto mide esta flecha. Tengo que sacar cuánto mide esta flecha. Y el tamaño de cualquier flecha es la parte X al cuadrado más la parte Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo único que hago es aplicar lo que ya han visto de vectores, que no tienen que olvidarse, el tamaño de cualquier flecha, en este caso la flecha es la velocidad, pero si fuera la aceleración o lo que sea, sería lo mismo, es su parte X al cuadrado más su parte Y al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Rápidamente, por favor.
¿Cuánto da? ¿Cuánto te da eso, Alan? Disculpe, 13.26. ¿Cuánto, perdón? ¿Perdón? 13.26. Esto es 20, por si acaso. No, no, no creo que sea 13. Tiene que ser más grande de 24. Sí, dije, a mí me sale 31.24. A mí igual, ingeniero. 31.2, ¿ya? Ahora, algo que me sirve colocar es que estamos hablando de velocidad. O sea, acá tengo que poner unidades, metro sobre segundo. Acá, unidades, metro sobre segundo, ¿ya? Finalmente, me pide cuál es la aceleración. Ya, eso me tienen que responder. Ahora sí, eso me tienen que responder. ¿Cómo hallo la aceleración? Los escucho. ¿Cómo hallas la aceleración, Alan? Si la velocidad o si no, Max. La derivada de la velocidad respecto al tiempo. Exacto, ¿ya? Entonces, acá lo que hacemos es lo siguiente. La aceleración es un vector, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La velocidad la hemos hallado hace un momento. La velocidad hemos hallado que es esto de manera general, ¿ya? Entonces esto de acá copiaremos. Copiar. Pegar. Entonces, esto de acá es la derivada de todo esto respecto al tiempo. Y derivo. Esto, la derivada de 6t cuadrado, el 2 pasa a multiplicar, 2 por 6 es 12, y me queda simplemente t, el cuadrado disminuye en 1. Esto en dirección y, ¿ok? Ojo, no mezclen, no mezclen, esto es separado de esto. Mucho mezclan a veces. Esto en dirección horizontal. Luego, más, derivo esto respecto al tiempo. Derivada de 4 es un número. Derivada de un número es 0. Derivada de menos 12t es menos 12, ¿ya? Cuando multiplico algo por t, su derivada simplemente es el número que acompaña. Menos 12j, ¿ya? Esta es la aceleración en su manera general. Si yo quiero saber la aceleración a los 2 segundos, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar 12 por 2 en i. Menos 12J, que acá no hay nada que reemplazar, se queda constante, 24I menos 12J. Esta es la aceleración a los 2 segundos. Acá, ¿qué me falta? Colocar unidades. Metro sobre segundo cuadrado. Ya. ¿Dudas, preguntas? Finalmente me pide el inciso D, ¿cuánto es el módulo o la magnitud de esa aceleración? ¿Ya? Entonces, la magnitud de un vector es su parte X más su parte Y al cuadrado. No cambia nada. El módulo X es 24 más la parte Y es menos 12. ¿Y esto cuánto les da? ¿Cuánto te da esto, Jonathan, Hugo, los demás? ¿Cuánto les da? 26.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Quién participó? Max, ¿no? Antes. Ya. ¿Dudas, preguntas? Entonces, estamos aplicando lo mismo que hemos visto en una dimensión, ¿ya? Solo que ahora en dos dimensiones, es decir, solo que ahora de manera vectorial. Espero que esté claro. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Sí, esto es rapidito. Sí, ya. Fíjense.